Verónica, sí, estamos en los exteriores de la casa del expresidente Alan García, porque hace solo minutos ha llegado aquí un equipo de la DIVIAT junto con un fiscal y han ingresado de manera sorpresiva a la casa del expresidente. Hemos tratado de hablar con el fiscal que está a cargo de esta diligencia para reconfirmar si lo que se está llevando a cabo en estos momentos es hacerle llegar justamente al expresidente esta orden de detención preliminar de la que se ha estado hablando durante en realidad varios días. No están ingresando justamente incluso más efectivos de la policía a la vivienda. Están entrando justamente al segundo piso, han entrado por ambas puertas. Repito, no nos han confirmado que se trata justamente de esta detención preliminar, pero todo hace sospechar que sí. Vamos a esperar en todo caso que salga justamente el fiscal en los próximos minutos, porque parece que la diligencia es bastante rápida. Cabe resaltar que ellos han estado durante toda la madrugada en los exteriores de la casa de Alan García. Justamente han estado de manera incógnita cuando ha llegado este vehículo blanco. Ya con el fiscal todos han salido de los vehículos y han procedido a tocar la puerta principal de esta casa. Y les ha recibido justamente una persona, se le ha preguntado si está el señor Alan García y la respuesta ha sido que sí. Entonces deben estar en estos momentos conversando ya con el expresidente y dándoles mayor detalle de qué es exactamente lo que se está haciendo a esta hora de la mañana. Pero hay bastante movimiento dentro de la casa y como ustedes han visto, acaba de ingresar más personal de la policía a esta vivienda que ya todos conocemos. Es en Miraflores, ¿no? Así es, Miraflores. En Miraflores, bueno, también podría ser un allanamiento para ver documentación en función de los últimos procesos, sobre todo el relacionado al exsecretario de Palacio de Gobierno, el señor Nava. De manera que, bueno, vamos a estar pendientes para que formalicen, ¿no?, que digan oficialmente la policía de qué se trata exactamente. Bueno, la intervención fue bastante parecida en el caso del presidente Kuczynski, 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 presidente Kuczynski también. Bueno, se sabía, pero tenía orden de allanamiento, de cerraje, y finalmente llegó después la información de la detención preliminar. Bueno, ¿qué fue lo que te dijo? Hay que recordar que los fiscales en esos casos son bastante cautelosos con la información que van a brindar. Ellos suelen hacerlo cuando ya termina la diligencia. Le hemos preguntado justamente en cámaras y solamente nos indicó que se trataba de una diligencia, que mayor información va a brindar cuando se retire de la vivienda. Pero para poder ingresar, obviamente, tiene una orden judicial. Parece que hay una discusión dentro. Ahora vamos a tratar. ¿Están gritando? Van a salir en un vehículo, al parecer, lo que escucho, hay como que voces alteradas dentro de la casa de Alan García. Parece que ya van a salir. ¿Pero quién los dejó entrar? La otra puerta, porque acá hay dos vehículos. Los ha dejado entrar una... Parece porque es personal de la casa de Alan García, que... ¿Viste si ellos mostraron alguna documentación? Sí,
Sí, tenía, el fiscal tenía una documentación. No me, no me la hizo ver directamente, como te digo, porque le preguntamos de qué se trataba esta diligencia. Debe ser una orden judicial. Pero no nos dio mayor alcance, pero tenía una documentación, se la presentó a la persona que le abrió la puerta y por eso pudo ingresar. Ahora, claro, no sé debe qué ser una está orden ocurriendo dentro de la casa, debe pero ser sí una orden escucho judicial. Bastante bulla. Ahora, por el desplazamiento, parece que no es un simple allanamiento de documentación. Sale justamente un vehículo. Pero voy a cruzar. La camioneta del expresidente, vemos ahí a los agentes policiales que piden permiso. Y ese chofer, bueno, está al lado, acompañado de un policía ahí en la camioneta del expresidente. No, en este, están llevando. Adentro hay alguien. Adentro hay alguien. Adentro hay alguien. Podría ser detención preliminar. No. Detención preliminar. No. Detención preliminar. No. El fiscal está dentro, me acaba de decir que dentro de ese vehículo no se encuentra el presidente, pero hay una persona. No, y además salía con un policía ahí. Para que nos confirme también se quedó dentro de la vivienda. No, y lo extraño es que dentro de ese carro estaba esa persona que estaba como oculta, estaba casi en el último asiento. Y lo extraño es que dentro de ese carro estaba esa persona que estaba como oculta, estaba casi en el último asiento. Bien. Y hubo también un desplazamiento en la parte posterior de la casa, ¿no? O sea, en la puerta de servicio, la puerta. Vamos ya. Del costado. Vamos, vamos. Parece que sí es. Parece que sí es. Sí. Claro. Tiene todo el sentido, porque ¿no? Se están yendo todos, ¿no es cierto? O sea, si hay un policía en la camioneta que es propiedad del expresidente, que sale desde dentro de la casa para que no se le vea a él. Si hay un policía en la camioneta que es propiedad del expresidente, que sale desde dentro de la casa para que no se le vea a él. Si hay un policía en la camioneta que es propiedad del expresidente, que sale desde dentro de la casa para que no se le vea a él. Derecha, derecha. Es muy probable. Claro, hay que seguir la comitiva. En camino estaba el abogado Erasmo Reina. Estaba por llegar a la casa, pero ya tendrá que ir a otro lado. Seguramente se comunicará por teléfono. Entonces, claro, la camioneta que normalmente traslada al expresidente salió con un chofer y un policía, tío, con el chaleco de Diviac. Que son que normalmente la unidad especializada de alta complejidad, ¿no? Que se ha encargado de socorrer, apoyar a la fiscalía en estos casos de detención. Y eso, bueno, tenía mucho sentido. De repente, pues, el expresidente ha pedido o ha coordinado que el traslado sea de esta manera para evitar que se obtenga su imagen. ¿No? Porque... Bueno, entonces, para las personas que recién se conectan a primera edición a 6:39 de la mañana, la información que podemos confirmar es que la policía especializada de DIVIAC ha ingresado junto con un fiscal a la casa del expresidente Alan García. No han dado mucha información. Hace unos segundos salió la camioneta guinda, que es utilizada normalmente por el expresidente de la República. No se pudo distinguir quiénes estaban dentro, solo al chofer del expresidente, a un policía de copiloto y alguien atrás, que estaba oculto y no se pudo distinguir. Sin embargo, el resto de efectivos policiales que se encontraba en la parte externa de la vivienda, pues también han emprendido el camino. Así que todo indicaría que en la camioneta se encontraba el señor Alan García. Claro, más de esto se venía hablando la semana pasada. Ayer el expresidente ha hecho declaraciones señalando que consideraría una injusticia que se ordene su detención preliminar o preventiva. Porque según él no habría fundamentos, pero bueno, eso lo sabe más bien la fiscalía y el juez, ¿no? Así es. Bueno, ¿por dónde están ustedes, Jessica, haciendo el seguimiento a la comitiva, a los vehículos de la policía? Ahora, no sé qué está ocurriendo dentro de la casa, pero sí escucho bastante bulla. Ahí sale justamente un vehículo. Perdón, voy a cruzar. ¿Qué es ese carro? ¿Saben esa camioneta? ¿Está? Sí.
No, en este. Están lleva... Adentro hay alguien. Lucho, avanza, avanza, Lucho. Se retira el vehículo, me parece, además que es el vehículo del expresidente Alan García. Pero hay una persona. Queremos que salga el fiscal para que nos confirme también se ha quedado dentro de la vivienda. No, y lo extraño es que dentro de ese carro estaba esa persona que estaba como oculta, estaba casi en el último asiento. Recordemos que en las últimas horas nada más Alan García brindaba en exclusiva una entrevista para Canal N, negaba a algún tipo de vinculación con respecto a estas denuncias de soborno. Kuczynski también ha sido detenido bajo la detención preliminar por el caso Odebrecht. Se está evaluando la prisión preventiva. La información que ha sido recogida por las autoridades peruanas vinculan no solo a Pedro Pablo Kuczynski con supuestos sobornos, a otros expresidentes también, a Alejandro Toledo. Y en los últimos días se ha conocido con más fuerza estos testimonios que involucrarían a Luis Nava, una personalidad muy allegada al expresidente Alan García, y parte de la tesis de la Fiscalía es que habría recibido estos supuestos sobornos con el fin de que el último destinatario sea precisamente García. Repetimos, es una información en desarrollo. Personal de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú se encuentra al interior ya de la casa del expresidente Alan García. Vamos a seguir escuchando el relato de Jessica Roca. Sí, el fiscal tenía una documentación, no me la hizo ver directamente, como te digo, porque le preguntamos de qué se trataba esta diligencia, pero no nos dio mayor alcance, pero tenía una documentación, se la presentó a la persona que le abrió la puerta y por eso pudo ingresar. Ahora, no sé qué está ocurriendo dentro de la casa, pero sí escucho bastante bulla. Sale justamente un vehículo. Perdón, voy a cruzar. No, en este están lleva... Adentro hay alguien. Lucho, avanza, avanza, Lucho. Se retira el vehículo, me parece, además que es el vehículo del expresidente Alan García. Una persona. Queremos que salga el fiscal para que nos confirme también se ha quedado dentro de la vivienda. No, y lo extraño es que dentro de ese carro estaba esa persona que estaba como oculta, estaba casi en el último asiento. Recordemos que en las últimas horas nada más Alan García... Ahora, no sé qué está ocurriendo dentro de la casa, pero sí escucho bastante bulla. Sale justamente un vehículo. Perdón, voy a cruzar. ¿Está? No, en este están lleva... Adentro hay alguien. Lucho, avanza, avanza, Lucho. Se retira el vehículo, me parece, además que es el vehículo del expresidente Alan García. Pero hay una persona. Queremos que salga el fiscal para que nos confirme también se ha quedado dentro de la vivienda. No, y lo extraño es que dentro de ese carro estaba esa persona que estaba como oculta, estaba casi en el último asiento. Recordemos que en las últimas horas nada más Alan García brindaba en exclusiva una entrevista para Canal N, negaba a algún tipo de vinculación con respecto a estas denuncias de soborno. Kuczynski también ha sido detenido bajo la detención preliminar por el caso Odebrecht. Se está evaluando la prisión preventiva. La información que ha sido recogida por las autoridades peruanas vinculan no solo a Pedro Pablo Kuczynski con supuestos sobornos, a otros expresidentes también, a Alejandro Toledo.
y en los últimos días se ha conocido con más fuerza estos testimonios que involucrarían a Luis Nava, una personalidad muy allegada al expresidente Alan García, y parte de la tesis de la Fiscalía es que habría recibido estos supuestos sobornos con el fin de que el último destinatario sea precisamente García. Repetimos, es una información en desarrollo. Personal de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú se encuentra al interior ya de la casa del expresidente Alan García. Vamos a seguir escuchando el relato de Jessica Roca. Sí, el fiscal tenía una documentación, no me la hizo ver directamente, como te digo, porque le preguntamos de qué se trataba esta diligencia, pero no nos dio mayor alcance, pero tenía una documentación, se la presentó a la persona que le abrió la puerta y por eso pudo ingresar. Ahora, no sé qué está ocurriendo dentro de la casa, pero sí escucho bastante bulla. Ahí sale justamente un vehículo. Perdón, voy a cruzar. ¿Está? No, en este están llevando. Adentro hay alguien. Se retira el vehículo, me parece, además que es el vehículo del expresidente Alan García. Pero hay una persona. Queremos que salga el fiscal para que nos confirme también si ha quedado dentro de la vivienda. No, y lo extraño es que dentro de ese carro estaba esa persona que estaba como oculta, estaba casi en el último asiento. Recordemos que en las últimas horas nada más Alan García... Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. Encuentren algo. Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. Encuentren algo. Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo.